Estudié Bellas Artes, yo era pintor, luego me hice escultor, luego me hice fotógrafo. Trabajaba sobre todo con el espacio y la arquitectura, con lo cual que siempre me iba faltando la figura humana. O sea, y trabajando con gente que trabajaba con la presencia, yo trabajaba con la presencia, pero precisamente con su ausencia. Siempre la presencia y el público, que son temas muy relacionados, la presencia del performer y el público, han estado ahí dentro de lo que yo hago como en el centro, ¿no? Como en el núcleo. El body art siempre ha sido algo como, bueno, pues como de piel, o que me quemo la piel, o que me corto, o que me disparo, o que me, qué sé yo. Pero el cuerpo es más amplio que eso. O sea, yo de verdad, el body art fue un periodo, pero que dijo cosas sobre el cuerpo, que dijo cosas sobre el cuerpo en un contexto histórico, pero que ese contexto histórico se acabó, y esas cosas que dijo el body art sobre el cuerpo, decirlas ahora no tiene ningún sentido. Es decir, el concepto de cuerpo ha cambiado y estamos en otra historia y en otro entorno. A mí me da mucha pena cuando veo gente haciendo body art, lo siento. Aquello en su momento fue bastante revolucionario. Los cuerpos, o sea, eso, los cuerpos empezaban a liberarse en esos años, ¿no? Ya pasaba, han pasado, ¿cuántos años han pasado de eso? ¿50 años? Body art es algo que ocurrió en aquella época. Y habrá otras acciones que se hagan sin utilizar el cuerpo funcionalmente que no podamos llamarlas body art. Hice prácticas, cuatro o cinco prácticas de invisibilidad, intentando desaparecer en público. Y la última casi lo conseguí. Esta es la cuarta vez que lo voy a intentar. La primera vez fue aquí en Madrid, en una revista caminada. Después lo intenté en Ola de Arena, en Asturias. Luego lo intenté también en Palma de Mallorca.
Y es la cuarta vez que voy a realizar una práctica de invisibilidad. Hasta ahora tengo que reconocer que el éxito no me ha acompañado. Esto no es una cosa que se pueda practicar todo el rato en casa, no sé. Hay que hacerlo en público, a como salga, a pelo. Entonces aquí, en la galería Chacereta, voy a intentarlo por cuarta vez. Yo os ruego por favor que apaguéis los móviles. Hace falta mucha concentración, no es peligroso. Si ponéis silencio en lo posible. No sé, son diferentes intensidades de presencia, ¿no? Y tú me dirás, ¿el cuerpo está o no está? Pues estaba, o sea, yo te aseguro que yo estaba, pero ¿cómo estaba? Yo hablaría más de presencia, que es el término clásico, que de corporeidad. La verdad que el cuerpo ahí es, me resulta menos interesante que la cuestión de la presencia, ¿no? Y cómo se da. Que al final todo esto es muy relativo, los límites son muy, muy difusos. ¿Qué es un cuerpo y hasta dónde llega un cuerpo? Mi cuerpo no se acaba en mi piel. ¿Hasta qué punto mi mente es cuerpo y lo que proyecta es cuerpo o no es cuerpo? No sé. Hice una en Bilbao que consistió en el barrio de un barrio chunguillo de Bilbao, porque está zona de putas y los aberchales por otro lado, en un extremo de la calle. Y lo que hice fue, bueno, estaba convocada la acción, estaba convocada a las 9, creo, tal. Entonces yo me fui a las 8 de noche y me coloqué cerca del sitio. Y estuve tomando nota y viendo cómo llegaba la gente. Realmente lo que estuve haciendo fue controlar y espiar a los espectadores de la supuesta acción. Ellos no me vieron a mí, yo los vi a ellos según entraban y tal. Pasó el tiempo de la acción que estaba previsto y ahí se acabó, ¿no? El cuerpo estaba, sí, pero no estaba donde se suponía que tenía que estar. Los espectadores se convierten en... Es decir, está todo trabucado. ¿Qué es conceptual? Pues sí, es bastante conceptual. ¿Ellos vivieron algo? Pues a lo mejor acabaron de entender la cosa cuando aparecí una vez terminada, ¿no? Durante ese otro tiempo que pasó, que se supone que estaba la acción, ellos no se habían dado cuenta de la acción. Personalmente a mí me interesa controlarlo todo al máximo. Pero ese control quiere decir pensar previamente cómo puede derivar la cosa.
No que yo quiera que el público funcione como autómatas y qué sé yo, ¿no? No, es prever qué pasa así, qué pasa así, qué pasa si el espacio es más grande, es más chico, si la gente se va hacia acá, si se va hacia allá, tener todo eso preparado. No hacerlo te lleva a cagarla fácilmente, ¿no? Por cuestiones de tiempo, por cuestiones de presencia, por cuestiones de que la gente se distrae o qué sé yo. Tal como entiendo la acción, es próxima a lo que te decía antes de la intervención. O sea, próxima a poner en marcha un mecanismo. Que puedo estar yo presente mientras el mecanismo actúa o puedo no estar presente, ¿no? Entonces, ahí sí, o sea, por supuesto hay una preparación, no hay improvisación. No me suelen gustar las acciones improvisadas. O sea, a mí me gusta que alguien me hace una acción ahí por la calle de manera improvisada y tal, no me paro, no me interesa. Me interesa que me avisen, que me digan, voy a hacer algo que es arte. No que me lo impongan como arte. Que me avisen. Que me digan, esto empieza aquí y termina aquí. Luego yo ya veré si realmente empieza aquí y termina aquí. Pero que vamos a acotar un poquito la cosa, porque si no esto, sí, efectivamente se dispersa mucho, ¿no? Entonces, improvisar y no controlar la cosa tiende a eso también, ¿no? A que la cosa se disperse. Hay autores que les gusta, autores a los que les gusta que más que se intervenga y otros que menos. Puede haber otras acciones en las que esa intervención sea fundamental porque así esté diseñado. De todas maneras, también hay público muy metepatas, que se creen muy graciosos a veces, o se creen muy modernos, o muy participativos, o qué sé yo, que todo el campo, como se dice, que todo el monte es orégano, y participan a saco. Pues no, o sea, pero básicamente, si eso ocurre, es culpa del autor, no del público. Llevo ya años trabajando, he hecho 4 o 5 trabajos de arte de acción, de video acción, film acción, con Marianela León. Mi implicación en la historia es total. Normalmente yo llevo la cámara y ella baila. Y lo que sale es, para mí, es arte de acción. Pero, o sea, estoy totalmente implicado. Pero no, mi cuerpo no está ahí bailando. Lo importante es que realmente estés haciendo eso porque quieres hacer eso, no por una cuestión formal, no por ocupar un sitio dentro del escalafón o dentro de tal sitio, sino porque tú tienes necesidad de hacer eso. En ese momento estás implicado, absolutamente implicado. Por supuesto que es muy difícil que el vídeo llegue en ningún momento a la intensidad de la presencia. Ahí se pierden, pero con el vídeo, con la documentación, se ganan cosas que en el directo no... Hay cosas que no te das cuenta en directo. Sin embargo, te queda grabado en vídeo y mira. Y lo ves en vídeo, ¿no? O el poder ver la acción desde varios lugares a la vez, ¿no?
El registro te permite el estudio y te permite que la cosa se divulgue o se extienda. Me parece que el archivo es muy importante. Que algo que no se... Algo que, el archivo. Hay formas de archivar, ¿no? Hay formas y formas de archivos, pero... Se llama Duende, Muerte y Geometría. Es un vídeo de 40 minutos que hicimos también en Tabacalera, en que era una videoacción. O sea, esa acción tenía sentido porque iba a ser grabada en vídeo. Y fue grabada con... No sé si eran con 4 cámaras. Y llamamos a público. O sea, fue grabada... O sea, el público vino a ver la grabación. Pusimos sillas y vinieron a ver la grabación en silencio absoluto, por supuesto. Y fue una grabación tiempo real. Eso era una videoacción. Las cámaras no aparecen luego en el vídeo, aparecen los cambios de... Pero te lo decía por lo que estábamos hablando de la presencia de público o no en la videoacción. Eso era una videoacción en directo. No estaba diferida. Luego había un resultado final, que no era documentación, que era videoacción, porque como era tiempo real... Y simplemente eran, o sea, el montaje con los cambios de plano según el ritmo de la música, que era improvisada y tal, ¿no? Y en directo también, ¿no? El tiempo real, ¿qué es el tiempo real? ¿Y qué cosa es una obra? ¿Qué cosa es un resto de la obra, ¿no? O sea, tú puedes considerar una videoacción como un resto también, si quieres, ¿eh? O puede ser la obra, es que depende de qué videoacción. Son cosas muy, muy sutiles. Hay tantas excepciones a cualquier regla que hagas. Hacer una acción, una performance, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Aunque sea muy tonta y muy pequeñita, me cuesta semanas de decidir que eso es lo que quiero hacer. Y el gusto está en hacerlo una vez, volver a repetirlo, ya no, es que no me interesa nada, no gano nada, no, por supuesto dinero no, pero no me enriquece nada volver a hacer algo que ya he hecho. Claro, el repertorio, pues lo hacen, funciona, hay mucha gente que no lo ha visto, pues está bien que se haga. Ahora, yo dudo de que ellos extraigan algo nuevo, aprendan algo nuevo repitiendo esa acción. A mí personalmente no me interesa. Pues Barricada es una acción que se hizo dentro de Dibujo Madrid. Dibujo Madrid es un grupo de gente que... A lo mejor son 100 o así, que se reúnen cada X tiempo, se ponen a dibujar y todo esto. Y había una sesión dedicada a la performance, en la cual varios performers hacíamos una performance y mientras ellos la dibujaban. Esto fue en Tabacalera, y bueno, pues ahí en el patio de Tabacalera, en la nave central, pues había como 100 personas sentadas en sus sillas y la acción consistió simplemente en quitarles la silla y hacer con las sillas una barricada. Lo que me interesa de esta acción es cómo se invirtieron los papeles. Cómo ellos iban realmente de espectadores, dibujadores, y se fueron convirtiendo en materia. No pudieron dibujar tal como querían dibujar, sentaditos y tal, sino que se les obligaba a tomar una decisión. Podían no levantarse. Al final se levantaron todos, ¿no? Pero, o podían dibujar desde fuera, o qué sé yo, ¿no? Yo como actor, digamos, o como accionista, modifiqué todo el un poco brutamente, pero modifiqué todo lo que ellos esperaban, ¿no? Todo el espacio y todo el...
básicamente el contexto es o está dentro de la institución arte o no está dentro de la institución arte. O sea, será con público, será avisado, no avisado. A mí me resulta un poco incómodo esto, ¿no? Es decir, la gente, el mundo, como ratones de experimento, ¿no? Ahora me lo traigo aquí, que lo que importa realmente es el arte. Oye, te has equivocado, lo siento. O sea, la actividad en el mundo. El arte es un teatrillo, el arte es algo más reducido. O sea, la vida es mucho más amplia que el arte. Digamos que en el arte las cosas se condensan más, se simbolizan, tienen sentido, cosas que fuera no tienen sentido. No, o sea, no podemos pretender que lo que tiene sentido en el arte tenga sentido en la vida. No es así. El tipo de la calle que no sabe que eso es arte no tiene por qué entenderlo como arte. Si yo me pongo a tirarle fotos a vagabundos y luego me lo llevo a la galería, esto que se hace mucho, pues por poner un ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Ah, me he traído la realidad. No, tú eres un hijo de puta. Lo penoso es que lo que las galerías admiten y lo que las instituciones admiten es justamente la acción más fosilizada. O se dedican a hacer homenajes a gente que ha hecho performance hace no sé cuánto tiempo, o utilizan la performance como fin de fiesta, como en la inauguración o qué sé yo, una performance que esto queda bonito, ¿no? Pero todo eso está domesticado, ¿no? Todo es dócil. Mucha cáscara, un poco... que está asumido, bueno, está asumido lo que se puede asumir, lo que no se puede asumir no se asume. Y, es decir, está más asumida las artes escénicas que el arte de acción. Está más asumido todo lo que sea espectáculo antes de lo que sea arte, ¿no? Perdone. Arriba. Sí. ¿Usted pertenece a una agencia de periodismo? No, ¿es no. un particular? Sí. Y aquí no se puede hacer esto así. Bueno, se puede hacer una foto normal, pero echado aquí haciendo figuras, ¿no? No. Ni hablar. Sí. ¿Él se puede poner de pie aquí? ¿Se pone de pie y usted le hace la foto? Bien. Pero echado aquí en malas posturas, ¿no? ¿Malas posturas? Bajar, por favor. Hola. Sí, hola. ¿Qué están haciendo? Bailando. ¿Bailando? Sí. Sí. Esta chica ya la hemos visto ahí en la Puerta del Sol. ¿Está estaba bailando? Sí. Sí, bueno, estoy informando, pasamos. Perfecto. Vale, gracias. Bueno, están ahí, a ver si sigue ahí. Es que no se van a ver la puerta de casa.